He ido cambiando constantemente mi paleta de un tono a otro por una cuestión básicamente de simplicidad, por así decirlo, y preocuparme un poco más por la intención que me genera, más allá de lo que la imagen me está dando de una forma externa, visual. También estoy sacando algunos pigmentos propios, estoy usando elementos o recursos de la propia naturaleza para también integrarlas dentro de la acuarela, porque el agua comprende de todo eso, ¿no? Igual dentro de cada pigmentación que uno puede obtener de cualquier marca que sea posible, siempre la fuente principal está en la tierra, ¿no? En los minerales, en las piedras, en los vegetales. Entonces, obviamente ha pasado un tremendo proceso para tener pigmentos de alta calidad, por así decirlo, pero nada mejor que el producto, que los elementos naturales de la propia tierra, para por ejemplo, la tierra, para representarlo como una paleta más. Entonces, cosas como estas que me vienen un poco intrigando en estos días, donde no tengo mayor distracción que pronto ver el río, ver el charco, ver las pequeñas vertientes que se forman, el musgo, los vegetales que brotan del agua, estas formas muy interesantes que solo el agua las puede acompañar, las puede hacer. Entonces, estoy muy muy inquieto con estas cosas. Aquí básicamente, porque en la ciudad no puedo, no encuentro primer plano estas cosas. En la ciudad la vida es completamente distinta, ¿no? Para mí tiene otra utilidad, básicamente, ¿no? Conta un pouco para a gente, Nicolas, quando que surgiu a aquarela na sua vida? Esse contato com a água e essa percepção com a água? Bueno, la acuarela al principio pasó a ser una técnica dentro de mi trabajo, una decisión, digamos, que ya desde hace mucho tiempo la venía de pronto encontrando de a poquitos. Yo llevé una formación de profesor de educación artística y de artista profesional, son dos carreras distintas, digamos, pero inmersas en el arte. Entonces, en ese proceso yo he llevado siempre la acuarela como en el bolsillo, digamos, pero las escuelas de arte, sobre todo la primera, a veces solo se suele llevar con el óleo, con el acrílico, con otras técnicas que solo, bueno, que consideran que es la final, ¿no? La acuarela creo que no es de ahora, de hace mucho tiempo la acuarela siempre ha sido un previo de la pintura, un boceto, un anticipo, un estudio. Bueno, también la llevé desde ese punto en una parte de mi carrera, pero después fue tomando más presencia cuando ya decido llevar la formación en acuarela en una universidad, bueno, la Escuela de Bellas Artes de Acuarela en Perú, que lo hacen en el sur, en Arequipa, una ciudad muy importante en torno al desarrollo de la acuarela. Entonces, fue esto un poco la razón de darle un sentido más profundo o, digamos, de profesionalizar el estudio de la acuarela. Una escuela donde todo el mundo está pintando acuarela, desde los profesores, por así, bueno, hasta los personales de servicio, algunos de los personales de servicio también pinta acuarela. Es decir, Isso é muito interessante, Nicolas. Queria que dividisse. Eu acho interessante dividir um pouco isso. Claro, Donde las expressão. exposiciones que se hacían en los salones de fines de año eran de mucha acuarela, cosa que no había visto antes demasiada acuarela. Entonces, eso fue lo más bonito. Y a raíz de eso empecé de pronto a inquietarme un poco más, a profundizar un poquito más allá detrás de la técnica, digamos, porque la técnica a veces nos condiciona algunas cosas. En la teoría del color, en la paleta, siempre hay relaciones entre un color y otro, hay armonías y cosas así. Y cosas que de pronto ya lo había investigado, no quizás a la profundidad que se merece, pero creo que era demasiado universo. Tenía que centrarme en una sola, direccionarme en una sola y de ahí encontrar mi propio universo, digamos. Esto es muy Y ahí es. importante. Sí, porque finalmente el abanico de posibilidades es mucho. Entonces, a veces terminamos siendo hombres orquesta y no me gusta mucho ser un hombre orquesta. Me gusta. Hacemos muchas cosas y al mismo tiempo nada, ¿no? Eso, me gusta tomar un instrumento de la orquesta y especializarlo, digamos, ¿no? Entonces, es donde asumo la acuarela como lenguaje
de mi trabajo, principal, de las cosas que quiero decir, de las cosas que quiero decir. Y a raíz de eso también, no solo me centro en la acuarela, sino también me centro en el color. Es decir, claro, minimizo el color para intentar ver otras perspectivas a raíz de esa síntesis. Sí. Entonces fue gradual, no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso, fue toda una investigación, todo un estudio. Han pasado mucho tiempo a raíz de eso, pero todavía me sigue inquietando, todavía estoy pegado con los tonos así, quebrados, así casi neutros. Claro. Me intriga muchísimo esta sensación que me genera esta paleta. Sí. Entonces, você trabalhava, Nicolas, antes você trabalhava com, você fazia um trabalho colorido e de repente você conseguiu, você sentiu essa necessidade de começar a neutralizar mais as cores? Teve um pouquinho de tempo, conta um pouco pra gente isso daí, porque eu acho que é uma coisa bem interessante sobre o teu processo. Se você quiser contar, claro, porque aqui, Nicolas, é demo livre, tu faz o que você quiser, hein? Bueno, faz o que quiseres. Dale. Lo que pasa que también en el proceso de la búsqueda de la paleta, obviamente el color y el estudio del color ha sido una de las lecciones principales y primerizas de la carrera de cualquier artista aquí en Perú, al menos. La he llevado con mucha disciplina, pintando al óleo casi 10 años prácticamente, el óleo básicamente, el óleo, el acrílico, con mucho color. He participado de muchos encuentros de pintores con color. Los concursos, ¿no? Sí, en Perú existe desde hace un tiempo atrás, desde hace casi 10, 12 años atrás aproximadamente. Entonces, esto ha hecho de que empiece a pensar por mí, digamos, porque fácilmente podía ver. Lo que pasa es que cuando veía mi trabajo en alguna exposición, a veces me costaba encontrarme a mí mismo también dentro del trabajo, porque de pronto tenía casi parecido en la paleta uno, parecido a la paleta de otro. Y es muy normal, es muy natural. Claro. Pero... Nicolas, o que você trouxe para a gente hoje aí? Vamos continuar batendo papo, mas você vai querer pintar, quer pintar alguma coisa? É demo livre, Nicolas, tu faz o que você quiser. Quer passear aí na cidade com a gente, mostrar tuas referências, mostrar os teus amigos, quer pintar, faz o que você bem entendes, hein? Bueno, me gustaría trabajar algún tema. Lo que pasa es que ayer tenía algunas cosas, bueno, como cualquier día que hacer, recoger algunas leñas ir al río, como casi siempre estoy yendo, por lo menos cada 2 días o cada 3 días estoy yendo muy, muy, muy seguido, porque lo tengo aquí cerca. Es una fuente que me tranquiliza, que me ayuda mucho a salir un poco de mi estudio, digamos, ¿no? Sí, claro. Del papel. Y bueno, me encanta remojar los pies en el río, me encanta estar siempre en contacto con el agua. Y estaba recogiendo algunos leños o leñas, no sé, madera. Leña. Para la cocina. Sí, porque cocino aquí con leño, entonces me encanta. Me encanta porque también es como una ceremonia, por así decirlo. Sí, claro, me encanta. El fuego es fuerte. Y me encanta disfrutar un poco de esas experiencias aquí. Bueno, entonces estuve fotografiando, como casi siempre, algunas formas del lugar, algunos elementos, algunas líneas, y ya he encontrado alguna conexión con alguna imagen particular que me gustaría compartirlo hoy con ustedes en una acuarela. Es decir, cómo represento... de pronto el elemento natural, que puede ser unas raíces, unas ramificaciones de estos leños en una acuarela, ¿sí? Bueno, eso básicamente me gustaría compartirlo con ustedes el día de hoy, mientras estoy aquí en el campo. Sí, ya me mandaste aquí la referencia. ¿Puedo mandar la referencia para el grupo? Sí, por supuesto. Ah, mas antes, Nicolas, yo acho que a gente podría dar una paseada nas fotos que você já me mandou, para você explicar um pouquinho, antes de mandar a referência. O que você acha? Dale, me gustaría de repente que lo compartas aqui en este... bueno, es la leña que estoy recogiendo como cada tarde a veces para... Que del mismo elemento, del mismo tema a trabajar. Entonces, no solo el elemento me sirve para...
para sacar la superficialidad, digamos, en una pintura, por así decirlo, sino también me sirve para algo más concreto, ¿no? Es decir, para mi día a día, para la vida misma, para cocinar. Sí, así como estas también, leñas para cocinar, ¿eh? Sí. Hay muchos leños al borde del río, entonces sí. suelo llevar estos para la cocina, ¿no? Y también lo suelo obviamente entender para la pintura. Ese es un pedacito del río también. Pedazo do río. Está aquí a conexión do Nicolas con la agua, ¿no? Que él estaba contando, que intriga a él, que deja él inquieto. Está aquí el río perto de la casa de él. Ese aquí es el mismo, ¿no? Es la misma foto. Esa aquí, Nicolas, es... Sí. ¿Qué es esa foto? Bueno, eso está muy cerca al río, como te repito. Lo que pasa es que estas líneas que tiene, estas ramificaciones, es bastante, bastante natural, bastante orgánico. Tiene una forma bastante, bastante propia. Lo que pasa es que en estos elementos no tiene la intervención de la mano del hombre. Es decir, me refiero a que no podemos definir cuántas ramas quieres que tenga el árbol, ni cuántas hojas quieres que tenga. A eso es a lo que voy. Lo hace de forma natural, lo hace de forma propia, porque la naturaleza lo pide. Entonces, lo que yo trato de hacer en la acuarela también es un poco basarme en esos principios, digamos, donde el agua pueda concebir las propias formas, donde el agua pueda también interpretarse con su lenguaje propio, con su forma natural de poder expresarse. Trato de conectar estas dos cosas, que la acuarela tenga... Interesantísimo, Nicolás. Interesantísimo. Yo acho que eso daí es lo que você puede ofrecer de más rico, ¿tá? Nessa demostración. A mostrar o processo teu que está por trás da pintura como um exemplo aqui. Vamos adiante, Nicolas, aqui mais uma foto dessa, muito orgânico, né? Aqui tem um vídeo. Que é isso, Nico? Sim, é um pequeno vídeo de la casa, sim. Que é isso? Onde uso o lenho, não? Onde uso o lenho. Sim. São feijões, ferroles ou... Sí, son milho. ¿Cómo se dice? Milho. Maíz. Ah, está. Maíz. Sí, maíz que es para el desayuno. Estas son las formas a donde me refiero de que el agua construye el propio lenguaje, ¿no? Es decir, son pequeños charcos del río donde claramente se nota la intención fundamental del agua, y es quien construye esta forma. Caprichosa, pero interesante. Me gusta mucho escuchar estas cositas del río, del agua, ¿no? Sí, porque estos son la agua que fez esos efectos aquí, ¿no? No limo que creció junto con la agua, claro. Interesantísimo. Muy bueno. Sí, olha que belleza eso. Sí, estas cosas que me encantan. Aquí bueno, la casa. Haciendo los panes. Sí. Bueno. Bueno, es un poco lo que hago en el día a día aquí, ¿eh? Estoy haciendo panes, estoy cocinando, estoy yendo al río, estoy yendo a pescar y cosas así. Bueno. Está aquí el pan. Y este es el pueblo, ¿eh? Este es el pueblo ya, donde estoy. Nicolás, yo vi que tiene 33 iglesias en esa ciudad ahí. Sí, está haciendo bastante calor ahorita. Não, 33 iglesias. En la ciudad, pero en la ciudad. Aquí no, aquí en el pueblo solo hay una y es esta. Tá. Sí, en la ciudad hay más de 33 ahora. Pero sí, essas igrejas são aí na cidade, no pueblo. Este es en el pueblo. Ah, tá. Y este es un experimento con luces. Bueno. Aquí mismo, en el pueblo. Que me gusta mucho a veces jugar con las masas, ¿no? Con las masas generales de los tonos intensos y intensificar algunos puntos solamente de referencia. Sí, claro. Bueno. Ótimo. Valeu. Ótimo. Vamos lá então, Nicolas. Beleza. Dale. ¿Vamos pintar? Bueno, pintamos, ¿te parece? Pintamos sobre el proceso. Me parece una buena idea. Si hay alguna pregunta, podemos seguir charlando un poco. Ah, vamos a seguir hablando. Sí, vamos a seguir.
Vou bueno, mandar a referência para o grupo, vou mandar a referência para a turma. Então, uma referência que o Nicolas tirou ali do lado. Yo he instalado un poco, para que puedan entender un poco los amigos, es como lo he instalado el estudio aquí. Perdón. Ah, boa. ¿Sí? Estoy en mi estudio en el campo ahorita, ¿eh? Este es mi estudio. Sí. ¿Sí? Bueno, Ari, voy a empezar a trabajar. Pues estoy poniendo... Bueno, vamos a tener la referencia. Voy a poner este pigmentación, que es una base para acuarela que me gusta mucho, que es de la marca Daniel Smith. Porque es un tono gris, no es negro profundo, es un tono gris. Y lo bonito de esto es que al poner sobre la superficie se convierte inmediatamente en una parte del papel. Sí, no es un pigmento que va a invadir la acuarela, sino se va a convertir en una parte más del papel. Es como un papel líquido, digamos. Son algunos puntos nada más que quiero considerar. Sí. Negro profundo, ¿no? Sí, es casi al seco. Esto, repito, no es una acuarela, es un pigmento de base para la acuarela. De base para la acuarela. Que puedes pintar, sobre cualquier, sobre la mano, inmediatamente se convierte en una superficie para acuarela esta parte. Eso es lo que entendí. Eso es lo que voy. Está muy, muy interesante este pigmento. Y es lo que nos va a servir ahora para construir ese tema. Sim, boa. Gente, então, ó, tem bastante pergunta aqui, muito técnica sobre o pigmento, sobre o material. Eu vou resumir mais ou menos aqui, isso daqui é um material, tá? Da Winsor & Newton, Nicolas, tá certo? Da Winsor esse material? Não, esse é da Daniel Smith. Daniel Smith, ele prepara uma base aquarelável, que fica aquarelável em cima, base negra. Sim. Watercolor ground. Existe watercolor ground em diferentes cores, existe branco também. Existe blanco, existe plátano, existe, bueno, hay como diferentes colores en esta presentación. Tem diferentes cores, gente, watercolor ground, isso daí o nome é watercolor ground. A gente, não sei se tem aqui no Brasil, o João Cabral usa esse watercolor ground aí também, branco, para quando uma aquarela que não deu certo, ele passa esse watercolor ground branco por cima e repinta em acrílico por cima. O que o Nicolas está usando é a mesma coisa, só que preto. El agua bastante disparejo, que me gusta mucho que sea bastante abierto, que sea muy, muy natural, digamos, para, para respetar un poco la misma línea de las ramificaciones, ¿no? De las ramas. Sí. Entonces, Nicolás está jugando agua encima ali, de ese ground, de ese black ground ahí, Mars Black. O Mars Black, se eu não me engano, é feito com carvão, não é? O Mars Black. Se o Daniel tiver presente aí na demo, Daniel, manda aí no chat, por favor, do que é o Mars Black. O Daniel é o especialista de pigmento que a gente tem aqui no... Que a gente tem aqui, Nico. Vou usar as aquarelas, que eu vou sacar um pouco. Gris de paints. Gris de paint. En esta misión, que me gusta mucho, la misión. Sí. Ese papel que usted está usando, ¿cuál papel que es, Nico? Es un papel de Hanne Müller de 425 gramos de la línea Gallo Rojo, la que salió por edición particular. Es un anniversary, ¿no es un anniversary? Sí, esa, de Gallo Rojo, sí, de 425. Entonces, gente, él está usando aquí el papel de celulose. O mesmo que eu usei na demo passada, o Hanne Müller Anniversary 425. Esta. Aquele que eu falei para vocês, que foi lançado, ele foi lançado em comemoração de aniversário, ele fez tanto, do aniversário da Hanne Müller, ele fez tanto sucesso que a Hanne Müller adotou como um papel da linha. Vou usar ultramarino também. Boa. Um pouco de ultramarino sobre a paleta, não. Não lo vou invadir muito de color. El Ivory Black en Holbein, en Daniel Smith, es muy similar. Sí. Yo gosto mucho de ese pigmento Holbein también. Sí.
Después el Lunar Black, que siempre está en mi paleta, que me encanta mucho el Lunar Black. Lunar Black, ajá. Tem um que é feito de osso, resto de osso, tem um que é feito de resto de carvão. Eu não sei qual que é qual, o Daniel, que vai saber ali. Mars Black é um pigmento de óxido de ferro, desenvolvido no século XX. O Badan está falando ali. Valeu, Badan. Fabiana já tem casa de Golden, eu tenho branco, tá. Uhum. Vou usar também o branco, branco, tá. De Holbein. Sim. Titânio. Dime? Titânio ou Chinese? Chinese. Blanco de Chinese. Pero voy a mezclar con un color plata de... Un segundo. Tengo un color plata de Daniel Smith. De Daniel Smith, ¿no? Ese plata. Y ahí está. Daniel Smith en plata. Esto con la finalidad de que la pigmentación plata o dorado tiene micropartículas, sí, que ayudan a abrir el tono, que ayudan, sí, claro, a desintegrar. Entonces, sí, esto, sí, lo mezclo con el blanco para desintegrar el blanco, porque el blanco de Holbein tiene mucha personalidad, tiene mucho carácter, es decir, sí, claro, puede invadir mucho. Sí, sí. Y este... se funde en algunas partes, pero con el plata hace de que el tono blanco se cuartee, se expanda. Sí. Usa su micropartícula. Entonces, me gusta mezclar ambos pigmentos, ambos, sí, claro, ambos pigmentos para trabajar los tonos claros. Sí, y que crea una textura ultra orgánica, Nico, ¿no? Sí. Ultra orgánico, fica super orgánico, sí. Fica como leito de um rio, leito de um córrego. Sim, 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 sim. E o negro de cobalto também, o negro de cobalto de La Mission, que está muito bom. Sim. Negro de cobalto. Sim. Que também é orgânico, me gusta. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se da textura do papel. Não, ele, o Watercolor Ground, ele só faz uma base. A Fabi compartilhou aqui no grupo a imagem desse produto que tem na casa do artista. Ela está passando aqui, ó. Depois vou usar o Larcraft. Essa deve ter branco. Tá. Essa daí é, tá. É o grafite, grafite português, sim, esse aí, não é? Sim, é português. É muito bom, me gusta. Muito bom também. Sim. Foi o que eu separei aqui para fazer também o trabalho. Isso me encanta. Bueno. Voy a usar este elemento también, que... Isso, é o Artigraf. Não tem pra... Que eu saiba, não tem para vender aqui no Brasil. Só... É um produto português, esse grafite. Mas tem o grafite da Quati. O Daniel fez um grafite. Um grafite com temperatura, inclusive. Um grafite quente, um grafite neutro e um grafite frio. Ah, mira. Bueno, já está. Agora sim, já secado um pouco a base... Yes. ¿Sí? ¿Seco? Dale. Sobre eso, vamos a empezar. Tenemos tiempo. Tenemos más de una hora. Voy a jugar tranquilo. Voy a jugar con el movimiento del tablero, porque me gusta mucho jugar con la dinámica del agua. ¿Vale? Sí. Es muy importante para mí esta parte. Es decir, respetar estas direcciones propias. ¿Vale? Sí. Ahí va. O Nicolás permitindo que a agua pinte. Na acuarela, a gente tem que permitir que a agua pinte. Sí, casi es eso mi concepto fundamental, ¿no? Fundamental. Sim. Tem uma coisa, Nicolas, que eu falo brincando sempre para a turma, que é que a água faz o trabalho mais difícil na aquarela e que geralmente a gente que atrapalha. Entendes? Sim. Que o que passa é que a água é muito caprichosa e busca sempre suas saídas. E está bem. O que passa é que estamos bastante acostumbrados, muitos de nós, a ter o controle de tudo.
el control de la vida, el control de todo. Y a veces dejamos pasar que la propia vida nos sorprenda, que los propios elementos nos enseñen. Porque creo que está ahí el conocimiento. La base del conocimiento está en la naturaleza. Entonces, lo que pasa es que nos hemos desprendido mucho de ella y a veces que nos cueste entender cosas que nos pasan ahora y que la respuesta está en la naturaleza. Entonces, de alguna manera estoy poniendo un poquito más de oído en esta parte para entender la acuarela desde esta, desde los principios de la vida. Sí, claro. Bueno, estoy usando la referencia solo de referencia. Quiero recalcar eso. La referencia solo de referencia. Es decir, no tengo la foto aquí al lado, pero tengo la idea, el sentido de la imagen, de cómo iba, de cómo está. No estoy, no tengo la foto al lado, no estoy trabajando con una imagen, no me estoy basando en la imagen literal de lo que te he mandado. Deixa eu traduzir isso daqui, Nicolas, para quem não entendeu. Eu acredito que todo mundo esteja entendendo bem, mas basicamente o Nicolas está fazendo... Primeiro, gente, nem pensar fazer com desenho antes, tá? Porque o desenho engessa. No caso do Nicolas, engessa mais ainda. Ah, e ele não está trabalhando com a referência do lado dele, ele está trabalhando com a referência de memória. A referência é essa que eu passei para vocês pelo WhatsApp. Então ele captou essa referência, uma referência lógica própria dele, do dia a dia dele ali, de um barranco perto da casa dele, ele tem isso de memória, ele está aplicando o principal conceito dessa referência, ele está aplicando aí no trabalho, através dessas pigmentos e desses... do movimento dessa água. O que hago é ajudar-lhe ao pigmento a dibujar la forma. Claro. Sí. A grande vantagem desse watercolor ground aí é você poder reaproveitar, por exemplo, uma tela ou um papel. Você passa aquela na superfície uma camada desse watercolor ground e aí você pode pintar por cima. Ah, não fica bom para pintar aquarela de novo por cima. No caso de a gente ter uma aquarela, algum papel mais antigo, aquarela mais antiga, não fica tão bom. Mas para acrílica é perfeito isso aí. Se aplicar acrílica e qualquer outra técnica. Há os que usam para pintar aquarela. Deixa eu ver se o João está aqui com a gente. Eu quero perguntar para ele se ele já pintou aquarela em cima desse watercolor ground. Se ele estiver aqui no grupo. João Cabral, vamos ver. Olá, João, que tal? Como estás? Não sei. Eu não sei se ele está aqui, deixa eu procurar. João Cabral, cadê você, português? Eu acho que ele não está. Ele está com bastante trabalho lá. Eu quase não estou conseguindo falar com ele, está com bastante trabalho lá. Com os clientes chamando ele para... O João Cabral também é veterinário, tu sabe, né? Sabia dessa, né? Sim, 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 por supuesto. Sim. Não estou achando ele, não está aqui. Bueno, acho. Esta parte, mira, quero compartir. Nesta parte, a aquarela empieza a construir. Yo lo único que hago ponerle el agua, ¿sí? Ponerle el agua y sobre la marcha va concibiendo la propia forma. Esta forma que solo el agua la construye. Me gusta mucho respetar esta dirección propia. Porque creo que es consecuente con el propio elemento, como decía, ¿no? Uno puede decidir pintar acuarela, como uno puede decidir plantar un árbol también, pero no podemos decidir cuántas hojas quieres que tenga el árbol, como no podemos decidir hacia dónde quiere caminar el agua.
Bonito isso que tu falou, Nicolas. Isso aí é a essência. A essência do teu trabalho é exatamente isso. Está por trás, gente, do trabalho da aquarela final. A oportunidade do Nicolas poder estar dividindo como é o processo dele, isso é fantástico. Isso é o mais importante que tem num artista, gente. É como é o processo que está por trás da obra. E fíjense que estou trabalhando bastante inclinado. Me gusta trabajar con inclinación porque doy facilidad a que el agua pueda construir, concebir la forma. Claro. Y voy a usar el grafito, este grafito que está muy bueno. Sí. Não achei o João Cabral. Lo que trato de hacer es exigirle al agua a que construya el sí. Uso mucha cantidad de agua, siempre. Que construya las propias ramificaciones, eso es muy interesante. Fíjate lo que está pasando ahorita, ¿eh? Empieza a caminar sola, empieza a trabajar, empieza a buscar su forma. ¿Sigo ahí? La inclinación también puede variar. Sigue concibiendo. Esto es casi... Bueno, también hay que tener paciencia para esperar a que las líneas se formen de forma natural. Yo creo que también al momento de plantar un árbol no se le puede exigir los frutos inmediatamente. Hay un proceso, hay un tiempo. Y es ese mismo tiempo que uno tiene que también respetar en la acuarela. Sí. Sí. ¿Você tem algún criterio, Nicolas, o solamente observas y deja a agua hacer su camino? Sí, me gusta siempre, en principio, respetar la propia naturalidad del agua. Ahora, hay cosas que en el proceso también le voy acompañando y voy complementando, digamos. Vamos construyendo la forma entre los dos. Entonces, sí. Hay veces que me gusta poner agua en algún lugar determinado para ayudarle a que encamine la forma. Pero... Sí. Trato de no tocar mucho esa parte, de no obligarlo demasiado. Sí. Cuanto más natural sea, es mucho mejor. Obviamente que hay una predisposición antes, obviamente que hay una idea de plano antes, pero trato de que no se sienta, en otras palabras. Claro, claro. Sí, aquí está... Para eso me sirve el tono negro, es que no se desprende, digamos, me mantiene oscuro esta parte donde he puesto y en algunos también, porque si no se hubiera lavado completamente todo. Para eso me sirve el fondo. Sí, sí. Y ahora ¿Você está usando ahí en algún lugar, Nicolas, carbón líquido? Sí, 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 sí. También, lo que pasa es que en la paleta también tengo carbón líquido. Ya, normalmente uso, a ver, un segundo.
Normalmente, carbón líquido es una cosa muy interesante. Normalmente uso este, que es el Liquid Charcoal, que es muy bueno. Tá. Sí, que es americano. No, no es tan bueno. Tá. Lo que pasa es que lo he usado bastante, por mucho tiempo esto, he tenido buena cantidad de esto, ¿sí? Pero ya se me acabó. Sí. Se acabó. Ya pegó todo. Sí, todo, lo acabo todo siempre, así. Nicolás, ¿haces algunas experiencias con el medio y algún material, por ejemplo, pegar la... la goma arábica y misturar con alguna cosa? ¿Haces esto o no? En algunos casos, pero todavía no tengo muy claro. Lo que pasa en la escuela sí hemos usado mucho de estos medios, ¿no? Medios para acuarela, que son la goma arábica, goma senegalense, el medium para acuarela, el masking fluid y cosas así. Pero después han sido desfasados un poco más por el agua. Yo estaba pintando acuarela la semana pasada y un niño se me acercó y me preguntó, Nico, ¿cuál es lo más importante para pintar una acuarela? Me pregunta, ¿no? Una simple pregunta, aparentemente. Una crianza, un niño. Sí, y por ahí me viene la idea, quizás un buen papel, quizás un buen pigmento, de una buena calidad y todo. Hubiera salido la pregunta y le dije, bueno, tener algunos materiales. Y me dice, ¿pero no es más importante el agua? Y sí, tiene mucha razón. Entonces, claro. El agua es lo más importante de la acuarela, lo más importante de la acuarela. Entonces, a lo que voy es que los diferentes elementos que se puede conseguir para pintar la acuarela, sea medium, sea todo lo que podemos encontrar, sea estos bases para acuarela, charcoal, diferentes marcas, diferentes compañías, son procesos que uno puede investigar, puede de pronto quedarse un ratito ahí ensalzado con algún pigmento nuevo o con algún, con algún material nuevo, pero a veces es muy dependiente. Es decir, si no tienes ese elemento, no vuelves a pintar acuarela. Cuando te acostumbras a un solo papel, cuando te acostumbras a un solo pigmento o, qué sé yo, o a un solo lugar para pintar. Entonces, trato de no tener ese tipo de dependencia. Sí. Digamos, antes sí he usado mucho medium, he explorado esas cosas, pero trato ahora en esta etapa de no depender mucho de estas cosas. Ahora las comparto un poco comparto un poco este proceso para que podamos entender una parte de cómo se puede resolver. E é o que eu sempre repito aqui, Nicolas, e não só sou eu que falo. João Cabral insiste muito nisso, o Gonzalo falou bastante nisso. Eu vejo que quanto mais a gente aprende a trabalhar, menos importância a gente dá para o material. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente mergulha no processo, menos importante vai ficando o material. Isso aí é... Eu achei o João aqui, ó. Vamos falar com ele. Achei o João, tá ali escondido. João Cabral! E aí, João? Quando mais conhece uno de la técnica, menos depende muito de los materiales. Sim. Isso é muito cierto. Sim. João, a gente estava falando aqui de você. O Nicolas está usando o Watercolor Ground, aquele que você usa branco. Eu já fiz uns testes, mas fiz uma lambuzeira com aquele troço branco, não gostei de usar. Quando você aplica o Watercolor Ground no papel de aquarela, depois você pinta por cima, não? Tá, não ouço, não dá para ouvir. Não dá. Não. Agora tá mudo. Tá mudo. Deu.
João, não ouço. Meu áudio está aberto, mas eu não ouço. João, consegue falar? Não. É o teu áudio aí, João. Eu já abri o teu microfone, mas não está... Não estou te ouvindo. Pode escrever pelo... É, deve ser alguma coisa no teu microfone. Porque eu já abri o teu microfone já por aqui, mas não falo. Escreve no chat ali. Consegue pintar, não? It's watercolor ground. Boni. Ah, só como está granulando, Nicolas, agora, conforme o tempo vai passando, como a coisa vai se transformando. Sí, es lo interesante del agua, ¿no? É. Exatamente o caminho da água que faz ali, vai gerando efeito. Claro. Pintar com a água. E quanto a gente esquece disso, né? Que o mais importante para pintar aquarela é você considerar a água, respeitar a água, trabalhar em comunhão com essa água, trabalhar em parceria com ela. Você conduzir, deixar ela agir. Vejo que o Nicolas para, espera. Ela está agindo, fazendo o efeito. Gonzalo Cid fez muito isso na demonstração dele passada também. E a água que pinta. Sim, está trabalhando, como dices tu. Aí vai. Voy a esperar un ratito así, porque quiero que construya. Mientras tanto, podemos responder algunas preguntas, de repente alguna inquietud de alguna persona. Encantadísimo. Sí. O João está falando aquí. Yo tentei abrir o áudio dele, não consegui. Deve estar algum problema lá no computador dele. Tenta tirar o teu fone de ouvido, João, e falar com o microfone do computador direto, porque o teu áudio está aberto. Tenta tirar do computador o fone. Tô aí agora. Aê! João Cabral! Olá, João! Um abraço, Nicolas! Um abraço, Ari, e toda essa gente! Como está aí, meu amigo português? Força, força! Abração a esse mestre! Um gosto escutar-te, João! E eu a ti! Um grande abraço, saudades! Quando que poderemos nos encontrar todos novamente? Qualquer dia, está quase, está perto. Ah, graças à plataforma Zoom e à internet, para a gente poder ficar junto aqui uma vez ou outra. Estamos juntos, sempre. João, você viu a gente falando ali sobre o Watercolor Ground? Vi. Eu usei, fiz muitas experiências e pouco fui abandonando, porque a aguarela sobre... Eu usava o Watercolor Ground branco. Mas a aguarela sobre ela não tem a mesma qualidade, eu nunca consegui tirar partido dela e a pouco e pouco fui abandonando. É raro usar hoje em dia. Sim. Tá bom. E você aplicando o watercolor ground no papel, você consegue pintar por cima, não? Consegue pintar por cima. Não é bem igual, mas consegue pintar por cima. Com aquarela? Com aguarela, sim. O objetivo... Os testes que eu fiz com aquele pouquinho que você me deu, fiz um rolo danado, que é uma lambuzeira. Eu abandonei aquilo lá também. Eu também não morro de amor por aquilo. Eu esta que o Ari, que o Nicolas está a usar, o Watercolor Ground escuro, black, nunca usei, Marsh nunca black. Usei. O Marsh Black, claro. Um preto fechado, né? Um preto ultra fechado, parece... Eu queria que... Se o Marsh Black, se não me engano, é feito de... É, o Badan falou ali, mas eu queria ver com o Daniel... Parece que é feito com resto de osso até, ou de carvão, sei lá. Mas tá bom. Enquanto isso, o Nicolas conduzindo a água. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? O ocre que ele está usando, né? Não é ocre, é o dourado, né, Nicolas, que você está usando, não? Qual é o prateado? Sim, sí, o plateado lo mezclo com o blanco para que se desintegre a matéria e le ayude a escapar-se. Porque el blanco solo es muy invasivo, en este blanco en particular, tiene mucha presencia, sí. Mucha personalidad.
y puede fácilmente opacar al claro. negro, pero con el plata se mineraliza, se vuelve como un negro lunar, digamos, del Daniel Smith, pero sí. en blanco. Ajá. Tem aqui a Ana falando, adoro suas pinturas, João, um abraço. Ronaldo, queria saber se ele faz trabalho em grande formato. Márcia, a Márcia está perguntando, Nicolas, se você faz trabalho em grande formato. Sim. Faz, né, que eu sei que o Nicolas trabalha enorme. Fez uma demonstração em Fabriano ano passado, uma aquarela de 4 metros, né, Nicolas, era isso? No, hice una, la primera demo en Fabriano fue de un 2,20 metros por 80, 60, creo, 65, no recuerdo. Pero sí. lo que pasa es que los formatos también tienen una concepción, al menos desde mi perspectiva, siento que los formatos es una forma de decir las cosas, es una forma de darle el lugar que se merece el tema. Hay veces que me gusta pintar con una perspectiva para estudio sí. o para algún tema puntual que el formato complementa con la idea, pero hay cosas que uno tiene que no sé, planificar en formatos mayores porque es para que se entienda mejor la idea, para que el formato sea consecuente con el concepto. Normalmente a veces suelo trabajar obras con un sentido más simbólico o social, quizás, cuando uno quiere alzar la voz para reclamar algo. Entonces, eso lo hace... Muy bien, Nicolás. Lo trato claro. de hacer en voz alta. Para mí los formatos representan esta idea, ¿no? Muy bien. Eso es muy bacana, gente. A gente pensa em formato, o que, que é bonito, o que, que é feio. Ah, o formato pequeno, o formato grande, vai ficar bacana, não vai. O Nicolas, ele escolhe o formato dele de acordo com o que ele quer falar com o trabalho. Se tem algo social para se falar com o trabalho, ele vai usar um formato grande, vai depender do tema. Então, a escolha do formato vai depender da temática que ele vai usar. Sim, muito bacana, sim. Nicolas. Valeu. Isso é muito certo. Trato de usar essa ideia. Sim. Bueno, ya va, mira, sin más, puede ir de pronto quedando algunas cosas ya planteadas, porque no me gusta tanto cuando hago ejercicios. A veces en el taller, cuando hago formatos grandes, sí, me gusta discutir mucho con el papel, a veces me tomo un poquito más de tiempo. Sí, aulas y en los workshops, ¿no? Falar un poco más sobre material. Sí, en el workshop se puede incluso hacer el mismo ejercicio 2 o 3 veces para entenderte 2 posiciones distintas, para, no sé, estudiarlo un poquito más a fondo, algunas cosas. Lo que vengo ahora de pronto a compartirles es de pronto una forma, una idea, una parte más de cómo se puede desarrollar algún sí. tema. Con estos sí. elementos, ¿no? Con estos materiales que nos está dando, que nos da el mercado ahora, que nos sí. facilita. Sí, muy bueno. Deixa eu ver, eu vou... peneirar aqui pergunta técnica em relação ao trabalho que ele está fazendo, gente. Bastante coisa. Como ele disse, algumas coisas se fazem em workshop, em aula, explorar tamanho, explorar o estudo no tamanho menor, o propósito de se fazer em tamanho maior. Nicolas, qual que é? Como que você planeja, Nicolas, os valores tonais? Aqui o Júlio está perguntando. Como você planeja os valores no trabalho? Tem algum planejamento prévio para isso? Ou você acompanha a referência? Como é que você faz isso? Bueno, detrás de la disposición de un trabajo siempre pienso en la composición, obviamente, en cómo voy a plantearlo y distribuyo los volúmenes en masas generales, menores, digamos, en lo predominante, en lo subordinado y en algunos acentos, en algunos puntos que den pronto el tema central o lo realce en la idea. Yes. Eso está siempre está detrás. O sea, la teoría está ahí, la academia está ahí, el concepto de componer, de ver los tonos, está siempre. El cómo lo planteo ya varía mucho de acuerdo a los formatos. Sí. Me gusta mucho explorar formatos redondos, cuadrados, horizontales, verticales. No me gusta mucho este formato porque de pronto me condiciona de alguna manera. Me gusta un poco arriesgar por los cuadrados,
que es una forma bastante caprichosa de componer, los circulares, que también son una forma muy caprichosa de proporcionar una composición. Me encanta un poco esto. Entonces pienso en muchas de estas cosas antes de plantear una obra final o un trabajo final, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esto puede ir secando. Un ratito lo voy a poner a la secadora, que aquí lo tengo. Deixa eu ver se tem mais. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Nicolas tem bastante pergunta, bastante observação. Gente, quem tiver alguma coisas técnicas, se vocês puderem. Obrigado, Eli. Falou. É, como, ele, como você tecnicamente pode informar, tem diversas formas. Vai depender também da temática, porque você pode pendurar o papel direto num varal. Já vi exposição em grande formato de aquarela, feito pendurado direto em varal. Então vai depender, acho que, da proposta. O Nicolas ele deixa isso daí bem claro, que ele vai escolher tudo de acordo com a temática, e a temática, se ela tem alguma relação social ou se ela tem alguma relação voltada para realmente processo artístico, ele vai escolher a apresentação desde o trabalho até no formato, de acordo com essa escolha. Então, muito bacana. Sim, ele estica no chassi de óleo, né? Você tem uma tela de óleo, ao invés de você esticar o canvas, você estica o papel. Beleza, assim, os trabalhos como? Ele assina com branco. Zelinda faz o sketch antes. Ele estava falando sobre... Ele vai mostrar ali agora o sketchbook. Mientras va secando la pintura, quiero mostrarles un poco algún sketch de algún trabajo, de algunas cosas que hago. Suelo siempre proponer la idea, escribir algunas cosas en relación a la obra, porque a veces hay cosas que no se pueden pintar directamente en un boceto, entonces las escribo para tenerla presente siempre, y después van haciendo la idea de cómo plantearlo, de cómo distribuirlo. Entonces hay un proceso de inquietud cuando se tiene la imagen, ¿no? De diferentes puntos también, el mismo tema, de otra perspectiva también, la misma idea, ¿sí? Ahí quizás un poco más suelto, más sintético, para ver un poco la plasticidad que me representa la imagen, los volúmenes que te decía, el predominante, el subordinado y el acento, esto de acá, el pequeño. Sí. Igual los sketches también. Entonces, sí. Tiene un proceso, en un formato más horizontal. Este es un formato cuadrado, que me gusta mucho los cuadrados. Sí. Pero sí. Cuando se ponen los cuadrados ya es un horizontal, entonces me gusta también. Una explosión, una pincelada ahí. Bueno, igual, papeles circulares también. Me gusta mucho trabajar sobre papeles circulares para cambiar un poco la distribución de la forma. Y bueno, y los bocetos, que siempre los muestro en los workshops y les enseño a usar básicamente estos pequeños formatos que son... Sí. Yo digo como pequeñas intenciones que uno las va encontrando, ¿no? Hay muchos, sí. Estos pequeños formatos uno las puede obtener de algún retazo, de alguna acuarela que pues no nos gusta, la podemos cortar y podemos hacer el reverso, o los formatos grandes, cuando suelo usar papeles grandes de rollo, me queda siempre los bordes, 10 centímetros, 15 centímetros, las corto, siempre estoy cortando papeles. Para tener estas ideas. Y a veces en estas cositas salen de pronto resultados inmediatos, primeramente, que duran 5 minutos, 10 minutos, y obtienes alguna situación, alguna idea, y que te transporta hacia otra imagen que te recuerda a algo o que tienes una referencia a algo. Entonces, puedes, lo que hago con estos es de pronto usar la idea. Y usar el entonces me sirve mucho tener estas cosas para, esto también es tierra, me sirve mucho tener estas cosas para a Eli que estaba interesada. Nicolas, você traz tudo isso aqui em março, hein? Traga aqui. Yo siempre ando con esto acá en marzo. Yo siempre ando con estas cosas en los talleres.
porque les enseño a los estudiantes a usar este recurso, esta forma de búsqueda, porque a veces nos centramos en solo el papel entero, limpio, grande, wow, y a veces si lo fallamos, caemos en depresión, y es muy fácil caer en depresión. La acuarela es muy cruel, es bastante cruel, pero bueno, es una forma de enseñarte también, nos enseña la acuarela. Eu falo, eu insisto muito, Nicolas, com os alunos todos, em relação a criarem a própria referência, né? E se desgrudar de passar passar um processo artístico copiando de foto, copiando de referência já pronta. Eu sempre insisto muito isso, na originalidade de um trabalho que ele foi criado e executado pela mesma pessoa, pelo mesmo aquarelista, pelo mesmo artista. E eu falo muito sobre a importância do artista desenvolver o seu método de estudo, de buscar através do sketch, do rabisco, da anotação, a busca dessas referências e a busca da conceptualização da ideia nessas referências. Então, queria só reforçar que tudo isso que o Nicolas está mostrando são referências que ele usa para posteriores pinturas, para pinturas maiores, para desenvolver um trabalho a partir disso, para uma outra pintura. Então, a importância de vocês terem um acúmulo de referência própria, a busca pela referência própria, brincar com a referência, trabalhar com referências próprias, esse é o trabalho completo, desde a criatividade até da execução. Belíssimo, Nicolas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Daniel Favoli, parece que o trabalho do Nicolas transita num caminho entre o abstracionismo e o figurativismo, pela sutileza da figuração. Acredito que houve uma transição. Você poderia perguntar como se deu o processo? Nicolas, quando que você saiu do estudo, do trabalho figurativo e começou a seguir um caminho abstrato? Eu creio que... Não exatamente quando, mas me conta um pouco dessa transição. É a pergunta que está aqui, muito interessante, que eu acho que faz totalmente parte do teu processo criativo, e é isso que eu acho que tem mais de mais rico para você realmente compartilhar com a gente. Bueno, la figuración siempre la he tenido desde la formación, claro. desde la carrera. Sí. Vas a aprender. Creo que después uno va tomando algunas inquietudes propias, y como te repito, yo empecé a escuchar un poco más a la naturaleza para, de pronto, no sé si decir apropiarme o rescatar, básicamente, rescatar los elementos, las líneas, las formas de los elementos naturales para intentar trabajarlas dentro de una acuarela. Ahora, los elementos abstractos o los elementos simbólicos han sido desarrollados a raíz de la naturaleza también. Es decir, las fotografías, por ejemplo, que te acabo de mandar, donde están los pequeños charcos de agua, eso podría ser tranquilamente un abstracto. Claro. Tranquilamente podría ser un abstracto, pero no, es una cosa muy, muy natural, muy fresca, muy propia, muy hecha del agua. Es decir, no está pintado de una forma abstracta, así es la naturaleza, es abstracta también, es simbólica. Porque significa algo, tiene una concepción detrás. Entonces, he estado un poquito, de pronto, indagando estas cosas dentro del trabajo, dentro del proceso de la acuarela, y ha ido de a poco mi trabajo inclinándose más por ese lado, y descuidando un poco la forma física de los elementos. ¡Qué maravilla! Es una cosa que desabrocha. É uma coisa que desabrochou, ela surgiu, ela apareceu e o Nicolas foi atrás dessa forma de se abstrair, dessa inquietude. O Nicolas falou uma palavra, hein, Nicolas? Da inquietude, né? De você ouvir a tua inquietude. Como a tua inquietude te move para frente, te move a buscar o novo, te move a representar algo que você está vendo ou atravessar um charco. Concorda? Não. La inquietud va a estar siempre. Pienso que es una parte
fundamental del desarrollo en general, no solo del arte, en general. Pienso que en la vida misma tenemos siempre que preguntarnos el sentido de las cosas que venimos haciendo, no solo en el arte, que el arte es solo una pequeña ventana de cómo poder manifestar nuestros sentimientos. En realidad, lo hacemos en la vida diaria. Tenemos que prestar un poco más de atención a nosotros mismos, a escucharnos, a darle un sentido real de las cosas que queremos hacer en la vida. Entonces, un poco la lectura también me ayuda a entender estas cosas. Algunos autores que me ayudaron a entender esta parte de, de ver la vida también. ¿Quer mencionar autor, Nicolás, que você gosta? Bueno, que te inspira? Eduardo Galeano, por ejemplo, para mí es un grande. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, que me encanta mucho sus obras. La revista. No conozco. Me gusta, bueno, algunos poetas peruanos también. César Vallejo, que es un poeta latinoamericano, universal casi. Atahualpa Yupanqui, también un poeta argentino. Me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la literatura social, digamos. Bueno, y algunos autores, obviamente libros de Perú, libros un poquito más antropológicos, digamos, que también me ayuda a entender un poquito el desarrollo. En sí, encierra un poco de todo eso mi trabajo, no es solo sentado en una mesa y viendo lo que pasa con el agua, ¿no? También tengo un compromiso con todas las cosas que vienen dando vuelta alrededor mío. Entonces, va por ahí la inquietud. Es un conjunto de cosas. Creo que cuando, bueno, con un poquito más de tiempo podemos charlarlo ampliamente. Sí, como dice no inicio, Nicolás, son muchas cosas. Podemos ficar aquí 10 días conversando, pintando y haciendo pan no forno de leña. Por ejemplo, ella para cerrar la idea de esto, esto nació así. La primera pintura nació así, una sola mancha oscura, y lo dejé caer sencillamente. Después le puse bastante agua, empezando a ver qué es lo que pasa, porque me gusta enfrentarme a la acuarela en el accidente también. No es ningún pecado decir de que uno enfrenta a algo sin saber qué hacer, a ver qué pasa. Me encanta mucho darme estas licencias de poder arriesgar por a ver qué pasa, de voy a ver qué sucede, así de sencillo. Sí, a veces claro. Uno no siempre tiene la idea en la cabeza de poder hacer algo, entonces el agua, que tiene muchas cosas que decir, me aclara, claro. Es decir, pongo una mancha, dejo caer, y le pongo más agua, y bueno, aparentemente no puede simbolizar nada, pero ya de por sí giro el entorno, un conjunto de árboles, un conjunto, ya es una escena, ya es una razón. Entonces, muchas de las cosas me gusta encontrarlas así, me gusta, porque yo a veces, al momento de sentarme en el taller, voy con una predisposición de un 10, 15, 20, 30%, 50% de lo que realmente quiero hacer, no siempre, y eso también quiero que se escuche, no siempre uno está, es más, uno nunca va a pintar el cuadro que quiere pintar en la cabeza, porque... Claro. Siempre estamos pintando unas cosas que también es algo parecido a lo que teníamos en la cabeza. Sí, vos transformando. Sí, no siempre. Y la acuarela es perfecta para eso porque siempre es cambiante. Lo bonito es que te da una parte de lo que has querido, de lo que has querido realmente pintar, pero te deja el apetito para una siguiente parte. Es decir, te invita a que puedas volver a ella. Y entonces se convierte como un círculo vicioso, agradable. Sí, sí. Eso es lo bonito de esta técnica. Qué bacana eso, Nicolás. Muito agradecido pela tua partilha aí comigo, com a gente, com todo mundo. Porque isso, para mim, é o que tem mais valor. Essa é a pérola do artista, justamente o processo criativo. Que está por trás... da obra, né? O enxergar, como que o Nicolas enxerga o mundo, como que ele traduz isso. Boa. Bueno, valeu, Nicolas. A ver. Muchas gracias, meu irmão peruano. Aí vai.
Gracias a ti, Ari. Bueno, ahí va, ¿ve? Sí. Buah, está ahí. Cuando el agua misma ha podido concebir las formas, ha podido construir la idea, ha podido desarrollar su propia identidad dentro del trabajo. Sí, sí. Sí, hasta cuando se generan ese tipo de ramificaciones, sí, de ideas, qué belleza, claro, personales. Ajá. Me gusta, sí, mucho encontrar estas cosas. Ya, de hecho, sí, ayer había pintado también el mismo tema, ¿sí? También el mismo tema. O mismo tema, la misma referencia. Sí, pero nunca sale la misma idea. Claro, imposible. También tiene sus cosas muy particulares esta vez. Sí, olha que beleza. Y eso es agua, eso daí es el camino de la agua, perfecto. A gente ve aquellas fotos aéreas del planeta, né, perto de algún río, perto de algún pântano. Es exactamente eso daí, el camino que la agua percorre. Basta enxergar y permitir. Qué beleza, Nicolás. Estas, ¿ves? Yo creo, ajá, que espectáculo, son realmente formas que son consecuentes con la idea natural de lo pintado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Las ramificaciones tienen esa misma naturalidad, buscan su propio, claro, camino, buscan su propio escape, como, sí, como lo son en realidad, ¿entiendes? Sí, no, sí, no lo obligamos a crecer por un lado, a direccionarse por un lado. La acuarela para mí en esta parte tiene que ser de una forma muy natural también. Tiene que ser una forma que ella misma pueda encontrarse. Yo solo planto el árbol, digamos. Después crece por donde crece hasta donde crece. Yo mismo me dedico a pintar acuarela. Sí. Y después el agua concibe la forma. Después el agua termina por completar la idea. Sí. Qué belleza, Nico. Ótimo. Bueno, yes, voy a mandar la fotografía. Ahora poco con el brillo no se percibe bien. Voy a mandarte la fotografía para que lo podamos, mándame, ver. Mándame. Sí. Tener... Me envía. Sí, me saca la foto, me envía, que yo voy a mandar lo original para no grupo. Sí, perfecto. Me parece muy, muy bueno. Qué lindo. Muchas gracias. Beleza. Bueno, si hay alguna pregunta, creo que todavía nos, vamos, ha quedado tiempo. Podemos que seguir charlando. Aparece, deixa eu ver de novo. ¿Está por ahí Ángela Barbie? ¿O ya se fue? Ángela. No, Ángela está, deixa eu ver. Sí. Ángela, ¿dónde estás tú? Si le puedes dar el micrófono para saludarlo un ratito. Sí. Ángela, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Chico, ¿cómo estás? ¿Todo hola, bien, Ángela? Qué gusto escucharte, Ángela. Sí, qué gusto también escucharte a ti y entenderte, porque hablas mucho y todo lo que dices es tan importante. Me encanta escucharte. No, muy bien. Muchas gracias. Bonita demo. De estado... algo extraordinario de una cosa totalmente ordinaria, totalmente ¿verdad? Una escena que no la miras dos veces y puedes sacar una obra de arte de esto, ¿no? Sí. Aprovechando el agua y aprovechando las texturas. Felicidades, sí, Nico. Y felicidades, Ari, por organizar todos estos encuentros. Sí, Ángela, gracias también. É muito impressionante e penso que esta presença de diferentes artistas aqui compartilhando o processo criativo é o mais rico neste processo, nesses encontros. Porque, sim, não é somente a obra final, a beleza da obra final, mas o que está por trás, como o artista profissional e o artista experiente faz, caminha para chegar naquele ponto. Esse é o mais rico. E sim, incrível compartilhar, como... ou compartilhar. Sim. La partilla, sí, ¿no? Sí. Ángela, você va a ser una próxima aquí, ¿eh? Prepárate. Uy, 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 uy. Calma, calma, calma. Prepárate. Aquí, hoy, muchos buenos artistas, ¿eh?
Muy bueno, tenemos más 10 minutinhos, tranquilo. Nicolás, ¿tienes alguna cosa más para compartir? ¿Quieres colocar la cámara en você? Ah, mira. Bueno, un segundo. Lo que pasa es que estoy ahorita justo acaban de llegar. Lo que te comentaba, que estoy fuera de casa, estoy cerca a una posta médica. Este es el lugar donde me acoge, digamos. Tengo que usar la mascarilla ahora. ¿Sabes qué tienes que hacer, Nico? Un plein air. Sí, he pensado también esa idea. De hecho, con Ari al principio intentamos a ver qué hacemos desde el río, desde la montaña y cosas así. Sí. Pero tenemos ahí el problema esto de la señal, de la cobertura. Internet. Sí, el sinal estaba muy, muy mal, no conseguimos. Hicimos un test para pintar en el río, lá embaixo, mas no funcionó. No da. Poco sinal. Muy bueno. Porque no está ahí, no hay muy buena señal. Sí. Bueno, entonces, en esta parte hay muchas cosas para rescatar de la idea del naturalismo de la acuarela, ¿no? Es decir, trato de alguna manera de que el agua no solo sea un recipiente que está ahí, que está por demás o que simplemente le damos menos importancia dentro del trabajo. Me gusta darle énfasis puntual a este elemento y cómo se relaciona con el entorno. El agua, si más no me equivoco, es el elemento que se puede combinar, no sé si hay un término exacto para eso, con los diferentes elementos. Es decir, es compatible con muchas cosas, no solo con el hecho de pintar acuarelas, sino, como decía, ¿no? En la propia naturaleza, es como el diluyente más general que existe. Entonces, sí. ¿Por qué no relacionarlo eso mismo con la amplitud que puede tener la acuarela? Que no solo puede estar en un pigmento y en una paleta o en un buen pincel, ¿no? Sino que esto tiene limitaciones. Es decir, está desarrollado para un trabajo, digamos, artístico. Hay una ciencia detrás de todo esto, una investigación detrás de todo esto. Pero que quizás puede entender, no sé cuántos años tenga la Daniel Smith, no sé cuántos años tenga la Holbein o la Heron, pero estoy seguro que este pedacito de agüita que tenemos aquí es mucho más antiguo y tiene mucho más conocimiento que cualquier otro. Sí. Qué interesante, profundo. Sí, esta es la esencia. Claro. Muy bueno. Ángela, gracias. Fala gracias un poco. Gracias a vosotros. Ângela, conte um pouco de você rapidamente aqui para quem não te conhece. Ângela Barbie tem evento anual, Ângela. Conta um pouco qual é o seu trabalho, porque você também, para mim, você tem um papel fundamental, tá, no processo da aquarela, nessa técnica que a gente gosta. E pessoas como você fazem a ponte entre os artistas, os profissionais e os estudantes, esses que têm interesse em aprender, em conhecer. Para mim, você é um exemplo disso. Você tem um trabalho que ele tem âmbito mundial, tá? Fala um pouquinho rapidinho aqui pra gente qual é exatamente o seu trabalho, o que você faz em Girona, pente em Catalunha. Muito obrigada, Ari. Eu, da 15 anos para aqui, estou organizando nas vacaciones de pintura, Painting Holidays, que são umas estâncias de uma semana na minha zona, que todo se puede pintar, con hotel, viaje, las comidas, todo, y solamente para que las personas se concentren solamente en pintar, que no tengan ninguna otra preocupación más que centrarse en pintar, con pintores de muchos sitios. Uno de ellos, Nicolás, pero todavía no, tenía que ser este octubre, pero creo que lo es difícil. No sé, muchos con Álvaro, con Svukovic, con Schaller, con muchos artistas de todo el mundo. Lo más importante, bueno, esto es muy importante, pero también los grupos que se forman de personas que a veces son de... Hemos tenido hasta 19 nacionalidades distintas. O sea, esto da una riqueza tan impresionante. Sí, ¿sabes? Hay que tener mezclados hindús con Nueva Zelanda, sí, con Canadá, con España, sí, y después al final te haces amigo. Sí. Esto es muy, me gusta mucho. Esto es lo que...
mais ou menos? A aquarela, ela está num movimento sem precedente, Ângela, você pode me afirmar se confirma isso. Ela tem um movimento hoje sem precedente no planeta todo, ela está tendo a capacidade de unir povos, de unir diferentes culturas, né? Então... Tu sabes que Pakistán y la India son enemigos casi. Sim. Eu tenho dormindo na mesma habitação um paquistaní e um hindu, bem amigos. Sim. De muitos exemplos assim, uma de Armênia e outro de, não sei, de Turquia, por exemplo. Sim. Ângela, tem bastante, tem algumas perguntas aqui para você, tá? Eu não quero me estender, vamos finalizar com o Nicolas, mas eu quero te convidar para uma hora a gente vir aqui bater um papo, Ângela, o que você acha? Contar um pouco desse teu trabalho, contar um pouco das suas experiências, curiosidades aí nesses 15 anos, eu acho que vai contribuir bastante. O que você acha? Vamos? Sim, vamos. Ah, então vamos sim. Ok, obrigada. Mostrar os teus experimentos com a aquarela, vamos. Ok, obrigada. Tá combinado. Cadê o Nicolas? Nicolas, ¿dónde estás? Ahí estoy. Ah, con la careta. Por cierto, ¿cómo estás en Perú? ¿Cómo estáis? Bueno, mejor, digamos, aquí en el lugar. Pero en general, me parece que estamos todavía pasando por una situación bastante complicada. Que esperemos que ya se calme. Creo que hoy o en 10 días más termina la cuarentena aquí en Perú. ¿Ah, sí? Y bueno, va mejorando de alguna manera, pienso. Y espero que así sea. Sin más, creo que todavía me quedan unos días por aquí. De hecho, ya decidí vivir aquí un ratito más, acá en el campo. Entonces, he instalado mi taller ya bastante estable, digamos. Estoy con mucho trabajo dentro de casa. Y ya no quiero desprenderme, estoy un poco empalagado con los quehaceres, ¿no? Bueno. Eso, me toca ahora. Logo tudo passa. Sim. Nicolas, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui para você. Já são quase 4 horas e eu gosto de ser pontual, vamos encerrando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ângela, quero conhecer você pessoalmente, diz aqui o pessoal. José, obrigado Ari, obrigado Nicolas. Muita gente mandando um abraço para Nicolas. EPC Art Courses, Ângela Barbe, exato, é o trabalho da Ângela, vai vir aqui numa outra oportunidade, dividir um pouco mais sobre o processo, o trabalho dela, o envolvimento que ela tem, gente, com a aquarela, é fantástico. Ela vai vir aqui uma hora conversar com a gente. Muitíssimas graças, Ari, Nico, obrigado também, agradeço, gente, todo mundo. Ângela, para o nome dessas iniciativas, procurem por Ângela Barbe, entrem em contato com ela, quem tiver curiosidade, pode falar com ela. Ela promove esses eventos, essas atividades na Espanha, unindo artistas, profissionais, estudantes, aquarelistas, une todo mundo, países, culturas. Vamos adiante, gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nossa, reflexões de Nicolas me deixar, é esse o intuito, né? As reflexões do Nicolas me deixaram inquietas, encantadas, é isso aí mesmo, gente. É aquela pulga atrás da orelha que o artista tem, a inquietação que faz ele ir atrás do trabalho pessoal. Ana Rostein, pincel sintético do Nicolas, sim, sintético e natural. Deixa eu ver mais aqui, gente, se tem alguma pergunta, tá terminando o nosso tempo. Tá? Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, algum questionamento a mais, entre em contato direto com o Nicolas, pelo Instagram, pelo Facebook. Nicolas, você está dando aula hoje, como é que está funcionando isso? Está dando aula hoje online, não? Ah, bueno. Estás dando aula online? Não estou dando aula hoje, estou só trabalhando no estúdio. Estou centrado basicamente em trabalho personal. A vezes se formam pequenos grupos onde posso compartilhar algumas experiências e charlar algumas coisas por invitação de algumas pessoas. Mas não estou dando cursos formais de forma más presencial, porque creo que podemos interactuar, podemos compartir, podemos hablar un poquito más en el almuerzo, por así decirlo, ¿no? Después de casa, después del taller, sin tanta presión. Entonces me encanta mucho la convivencia. Así que me gusta hacerlo por lo general en forma vivencial.
Sí. Nos vemos en marzo, ¿no? En Florianópolis, nos vemos en marzo. Sí. ¿Sí? Y con Ángela estamos trabajando también. Luego, a ver cuándo se abrirán las fronteras. Sí, sí. Pero bueno, eso. Esperemos que todo ya calme y pase y podemos estar también con Ángela en Girona, sí, que me encanta mucho. Sí, claro. Bueno, pues creo que sí. Así que paciencia, nomás, fuerza, sí, que todo esto ya claro. Un asunto. Y nada, así que a pintar acuarela. Nos queda mucho sí. por ahí. Y mucha positividad. Los invito a descubrir. Logo ya estamos de vuelta. Nicolás, quería agradecerte. Tá, pessoal que tiver, entre em contato com o Nicolas, manda e-mail, manda mensagem. Vamos partir para a próxima, para nossa próxima, nosso próximo encontro terça-feira. Eu queria só avisar que vocês, a gente vai trabalhar, vai continuar falando de papel, tá? Eu vi que o que a gente falou sobre papel no encontro passado trouxe muita dúvida, muito questionamento sobre como aqui é o Brasil, é um país extremamente úmido. Como que é a conservação e como se guarda o papel, como se guarda a aquarela depois de pintada, como que é a melhor forma de enquadrar, de botar moldura. Existe um padrão museológico para moldura clássica, tá? Então, tudo isso daí a gente vai falar semana que vem. Eu vou trazer alguém especialista, um químico especialista para falar sobre isso. Eu não sou especialista para falar sobre papel, não sou especialista para falar sobre conservação, gente. Eu não vou ficar aqui inventando coisa. Eu vou trazer um químico que ele só faz isso na vida dele. Vou trazer ele aqui para junto com a minha demonstração, com a minha pintura. A gente está conversando sobre conservações de papel, formas de se trabalhar com papel e se deixar ele até dentro da moldura. Então, gente, obrigado. Nicolas, valeu mais uma vez, meu irmão peruano. Obrigado por ter vindo. É sempre um prazer estar pintando contigo, tá? Um abraço para todo mundo, obrigado por todo mundo, para todo mundo que compareceu. João Cabral, valeu ter vindo. Vi ali também Gonzalo Cid, todos os aquarelistas brasileiros, pessoal do Brasil todo, tem gente do mundo inteiro aqui. Está Gonzalo, quisiera saludar. Gonzalo está aqui. Gonzalo, teu áudio está aberto. Abri teu áudio aqui, Gonzalo. Olha aí, Gonzalo. Tá aqui, ó. Olá, Gonzalo. Ei, Gonzalo. ¿Cómo va, Nico? Qué gusto escucharte, Gonzalo. Qué gusto escucharte. Igualmente. ¿Todo bien? Sí. Igualmente. Una alegría grande verlos a todos. La verdad que es muy emocionante verlos así en pantalla a lo lejos. La verdad que emociona bastante. Sí. Bueno, sí. Qué gusto, Gonzalo. Qué gusto saber de ti. La demo pasada estábamos ahí también. Así que ya habrá momentos seguramente de poder juntarnos para poder pintar en un encuentro, seguramente. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. En Florianópolis, ¿no? La próxima, el más próximo, creo. No sé si para el sí. La salida de acá hasta diciembre, no sé. A menos en Perú está un poco difícil, me parece. No lo sé. Sí, da un mergulho en la playa. Gente, obrigado, então. Prazer ver vocês aqui. 4 horas, 4, 5, vamos encerrando para também não tomar o tempo de vocês. Vamos ser muito, preciso. Muito graças, Nicolas, obrigado. Verdade. Forte abraço. A gente continua se falando. Ângela, obrigado. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Y gracias también, Nico. Allá el momento de poder juntarnos nuevamente todos. Exacto. Sí, certamente. A seguir disfrutándola de ella, a sacar el mayor provecho a este encierro, digamos, a poder pintar, a interiorizar, meditar. Sí. Nicolás, está falhando? Sí. Está falhando, teu. Falhou. Nicolás. Muchas gracias. Muito obrigado. Gracias. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço para todos. Um abraço. Até a próxima, terça-feira estamos aí.